Tenemos con nosotros a Robert Goicoechea, famoso Instagramer, y además Robert lleva Chilo Chill, un famoso gambling, un camping con glamour en uno de los hotspots de kitesurf y de windsurf en Baja California, concretamente en La Ventana. Nos ha venido desde La Ventana, estamos en Guecho. Y vamos a hablar, por lo tanto, con una persona que en los últimos años ha conseguido un éxito tremendo porque no lleva mucho tiempo, tampoco muchos años abierto Chilo Chill. Vamos a hablar de ello, pero también vamos a hablar precisamente del audiovisual, porque él ya es un maestro dentro del campo del audiovisual. Vamos a hablar de sus equipos de vídeo, de audiovisual. Y antes que nada, vamos a saludarle. ¿Qué tal, Robert? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludo a Bien, todos. un saludo también desde aquí. La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo nace Chilo Chill? ¿Cuántos años lleváis abiertos? Y si realmente después de la pandemia estáis ya subiendo de nuevo en turistas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Que es un gusto a todos saludarlos y les platico que Chilo Chile es una experiencia que nosotros tuvimos. Bueno, personalmente es una experiencia de vida que comparto desde que nací, crecí toda mi infancia con mi familia. Entonces me fui criando en el aspecto de naturaleza, de la pesca, de la caza, disfrutar del mar. Con todo ese conocimiento me fui criando, fui estudiando y estudié mercadotecnia. Bueno, es marketing. Y regreso de repente a la baja a hacer algo que me gusta, que es vivir de la naturaleza, de crear el servicio, el turismo, compartir lo que amo con la demás gente. Y por eso creamos un hotel que tenía experiencia de escuela de kite, con un servicio de bar, un servicio de relajación, un servicio de restaurante. Y poco a poco fuimos creciendo, fuimos entrando en el gusto del cliente, ¿no? Como un spot de un lugar privilegiado, ¿no? Y esto en base a las redes, por eso es que les comparto todo lo que hemos crecido con las redes. ¿Notáis que después de la pandemia la gente se está animando precisamente a volver a practicar los deportes, el aire libre, hacer turismo? ¿Cómo está el Sí. asunto ahora en Baja California? De hecho, la pandemia para nosotros fue un cataclismo, que le llamo, ¿no? Porque antes de la pandemia sí teníamos un crecimiento muy orgánico, íbamos creciendo normal, bien, muy bien, de hecho, pero la pandemia nos vino a traer lo que viene siendo que la gente no quería estar en hoteles grandes, quería no nada concurrido, nada turístico, pero en cuestión de mucha gente, y estaba buscando espacios naturales, espacios de donde no había gente, donde podían descansar, convivir con ellos, relajarse. Entonces nos buscaron a nosotros. Nosotros en la pandemia nos fue 3 veces, 5 veces mejor. Y a partir de ahí comenzamos a entender un poco más al turista qué es lo que estaba buscando y ofrecerle mayores opciones para que pudieran tener esa relajación el turista. Muy bien, y pasamos ahora al campo del audiovisual. Robert, vamos a hablar un poco de los aparatos que usas para esos grandes vídeos ya profesionales que hacéis tanto para el turista como para incluso empresas profesionales que necesitan restaurantes, etcétera, que necesitan buenos vídeos. Y todo eso además lo plasmáis en una gran web que se llama Magento Media, ¿no? Háblanos de ello. Así es, Magenta Media nace. Yo y mi esposa creamos un espacio para demostrar nuestro arte, ¿no? Que a nosotros nos fascina. Somos fotógrafos, videógrafos naturales, digamos orgánicos y muy creativos. Entonces nos gusta plasmar lo que vamos sintiendo y lo vamos externando a la gente, ¿no? Y gracias a Dios ha tenido mucho éxito y pues seguimos creciendo. Y ese crecimiento nos ha llevado a entender a las tecnologías, hacia dónde va y también qué es lo más práctico, porque uno piensa que hay que tener 20 estabilizadores y las mejores cámaras y de repente te llenas tu armario de mucho material y pues es difícil cargar con ello. Y ahorita presentando, como te presentamos, con lo que manejamos, que es muy simple,
Les compartimos a todos que para nosotros algo básico es una cámara de bolsillo que nos ha trabajado muy bien, una de 360 grados, que es la Insta360 de una pulgada. Sí. Esta de una pulgada nos gusta mucho porque es práctica y a su vez no necesita un estabilizador para empezar a crear, ¿no? Para dar el horizonte y para tener un poco de enfoque y que no se te mueva tanto. También tiene un sensor de una pulgada que eso te hace que la imagen tenga más brillo, más calidad y es muy práctico, ¿no? Eso, tienes una cámara profesional, digámoslo así, en una cámara muy pequeña de bolsillo, ¿no? Sí. También trabajamos con GoPro. GoPro nos gusta mucho, tenemos la 11, nos gusta mucho para manejarla abajo del agua. Eso es muy práctico también. No tenemos un case en sí profesional para las cámaras, pero sí tenemos una cámara GoPro que es muy buena en calidad abajo del agua. Y para arriba del agua, para hacer tomas muy precisas de portarretrato, un landscaping o inclusive eventos, tenemos una cámara que es una. Bueno, tenemos dos, pero la que más usamos por calidad es una R5 de Canon con un lente muy, muy bueno que es muy recomendable. Es un 28-70 con una apertura de 2. Eso te da mucha luz. El lente es sensacional a la hora de darle claridad a la imagen, es muy, muy bueno. Digo, es muy limitado en cuanto al 70, no es un telefoto, pero es muy bueno para sesiones de corto alcance, ¿no? Que es un portarretrato, que es una imagen un poco abierta, inclusive hasta un poco en casa, ¿no? De lo que es Sí. indoor. Esas son realmente lo que usamos. Esa combinación nos da mucho, mucho manejo, ¿no? Si te parece, Robert, ahora Chivirita te va a dar, Chivirita, que es la esposa de Robert, Aitziber Palacio, te va a dar la cámara EOS 5 de Canon, que es la que utilizáis para enseñársela al público, y también la Insta 360. Muy Perfecto, bien. esta no hablé del pole, el palo mágico, ¿cómo le dicen aquí? El Sí, el palo. palo mágico, este es un 3 metros. Bueno, primero les hablo de la 360. Es muy básica esta en cuestión de cómo se percibe, ¿no? Que es una cámara muy chiquita, muy sensible, protege los dos lentes que son de una pulgada. Se abre y son módulos especiales que este es el lente. Y lo demás lo tengo en cuestión de batería y el cerebro, en dos piezas. Esto te hace que a la hora que el hardware se actualice, tú puedas cambiar de esa parte, prescindir y actualizarla por una mejor. Eso es muy bueno en ella. La batería dura muchísimo, el lente pues es maravilloso, tiene su protector del lente. Pero bueno, una cosa que siempre deben de tener es un palo de muy largo alcance, que este es 3 metros. Y se lo ven, mide aproximadamente 35 centímetros más o menos. Y es muy corto, pero te da un alcance sensacional. No sé si lo alcanzan a ver, pero es un alcance impresionante. Esto hace que parezca que tienes un dron. Que parece una toma de dron y no sale. Lo mejor es que no sale en la toma. La cámara en sí, el software viene capacitado para que no. Este lo elimina de la toma y tú puedas tener una toma muy. Como de dron. El software es muy amigable y a la hora que tú editas, pues realmente lo haces como en tiempo real y puedes estar dándole clic a la toma que quieres que sea la que mande y esa toma te va dirigiendo lo demás y es muy fácil de editar. Es muy sencillo, parece sí un poco complicado, pero es muy sencillo de hacerlo. Bueno, esto es como digamos el juguete en sí. Y siendo más profesionales, esta cámara pues, te da absolutamente todo. Se usa mucho para video, pero nosotros, por cuestiones técnicas, nos encanta para fotografía. Si se fijan, es una cámara, de hecho es muy pesada, es lo único negativo que tiene, pero no sé si llamarlo negativo, porque pues, al final de cuentas es algo que por ser tan pesado te preocupa, y entonces tu toma la haces muy, muy pausada, muy profesional en sí. Tiene mucha apertura, mucha entrada de luz en sí en la cámara. Y bueno, pues la cámara no es tan robusta en sí. La R5 es muy completa. Se adaptan todos los settings. No me acuerdo cómo se dicen, pero la adaptas tú para crear tus propias funciones.
Tiene 4K, tiene, bueno, de hecho creo que esta toma 8K, sí, es 8K, pero el 4K te da 60 fotogramas por segundo, entonces es muy alto para crear una especie de cámara lenta. Y bueno, pues la calidad de la resolución, esto es impresionante. Esto para mí es, el lente es lo mejor que hay en Canon y la cámara es muy, muy buena. Ahorita está hay una mejor, 3R3, pero eso ya es algo muy específico. Pero para cualquier profesional que se dedique bodas, portarretratos, eventos, inclusive que es aficionado y que le gusta tener algo bueno, esta es la cámara que deben de tener. Muy bien, muchas gracias, Robert.